Bueno, Ana Sofia esan duen moduan, eta Ana Kamps aurkeztu denaren, eskerrik beroena eman nahi dizkigu, lagundu egin duguten eta jarduneketako blogean parte hartu dute, lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako irakasleei, baita ere larritzaguneetako kidei ere. Kidei eta irakaslearen proiektuen bidezko lan esperientzia gure ikastetxeetan egiteren praktika on eta eredugarrien adibide dira. Zuetako asko, irakurriak, ikusi dagoeneko, baina irakurri gabe dagoenik badago, ikasturte honetako ketxolinguen blogera sartzeko, gonbita egiten diogu hemendik esperientziaren berri izatea merezi duela. Eta proiektu ez, bereziki komunikazio proiektu ez ari garela, Ana Kamps dugu ezinbesteko erreferentea, eta berarekin izango gara eta berarekin disfrutatua izango dugu jardunaldien lehen hitzaldi honetan. Ana Kamps, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, ha impartido docencia en diferentes niveles educativos, tanto primaria, secundaria, universidad. Ha sido docente de posgrados, ha sido directora de múltiples cursos de investigación, de tesis doctorales. Autora de, bueno, pues lo sabéis la mayoría porque habéis leído sus publicaciones relacionadas con la gramática, con la lectura, con la composición escrita, artículos en múltiples revistas y últimamente, seguramente mucha gente que está hoy aquí ha accedido a ella, ha coordinado la colección de libros de didáctica de la lengua orientados a la formación del personal de secundaria. Codirectora de la revista Artículos, miembro del Consejo Editorial, bueno, y esto haciendo un brevísimo resumen del currículum de Ana, que espera en hojas y hojas, ¿no? Pero a ver si alguna cosa resaltamos, ¿no? O nos gustaría resaltar en esta presentación, es la de una vida dedicada a la investigación, la de una vida dedicada al trabajo y sobre todo la de una vida a compartir con todos nosotros su sabiduría. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta amable presentación. Muchas gracias por haberme invitado a compartir estas jornadas con esta cantidad de profesores a los cuales me siento muy unida por vuestra preocupación por la enseñanza y por la enseñanza orientada a la actividad de los alumnos. Yo no sé si voy a aportar alguna idea. Mi intención era reflexionar sobre las características de los proyectos. Y cuando empecé a pensar en esta presentación, entré en Google para ver lo que había sobre proyectos y quedé pues realmente abrumada. En inglés, sobre el término Project Methods, había 405 millones de entradas. 405. En castellano, en trabajo por proyectos, 2.200.000. En catalán, 4 millones no sé cuánto. Es decir, que esto significaba que bajo ese paraguas de trabajo por proyectos se debían esconder muchas cosas, seguramente diversas. Y esto es lo que me preocupó y, bueno, me preocupó. Ha sido una constante en mi planteamiento ver qué se esconde detrás de este concepto trabajo por proyectos. Porque además se habla de proyectos, pedagogía de proyectos, trabajo por proyectos, estrategias de proyectos, metodología de proyectos, y significan cosas distintas según los autores. No voy a entrar en estas precisiones terminológicas, pero sí que voy a profundizar un poco en la idea de qué significa trabajo por proyectos y qué puede aportar desde distintos puntos de vista para un poco aclararnos y situarnos y tener conciencia de lo que
estamos planteando en cada momento, porque no tienen por qué ser excluyentes muchas de ellas, muchas de estas orientaciones. Por tanto, mi intención era esta, reflexionar sobre de qué hablamos cuando hablamos de trabajo por proyectos y qué nos aportan, sobre todo, por supuesto, desde el punto de vista del aprendizaje de la lengua, que es lo que me ha ocupado siempre a mí. Y vamos a ver pues, si soy capaz de explicar algunas de estas cosas que he pensado. Este es un breve sumario, es el sumario de lo que voy a exponer, dividido en estas partes, los conceptos generales del término texto, lo que significa proyectos, luego la lengua en los proyectos, centraremos en este foco, los proyectos en el área de lengua y luego algunos ejemplos para acabar con unos puntos, con 10 puntos para el debate, porque yo lo planteo como puntos de debate. Nunca hay nada cerrado en este campo de la enseñanza, es un campo dinámico que se ve afectado por múltiples cambios técnicos, sociales, educativos y por tanto tenemos que debatir constantemente y por tanto los puntos que propongo son puntos para el debate. Pues empecemos por el primero de estos puntos, que es ¿qué es un proyecto? He recogido aquí lo que dice un diccionario general, proyecto, designio o pensamiento de ejecutar algo y proyectar, idear, trazar o proponer el plan y los medios para ejecutarlo. Así están aquí las tres partes, no voy a entretenerme. Según el Centro Virtual del Instituto Cervantes, un proyecto consiste en un conjunto de actividades. Es más restrictiva, de hecho, esta definición, porque no consiste en algo que unifique, dice un conjunto de actividades organizadas y secuenciadas de tal forma que al final se obtenga un resultado o producto determinado. Pero a mí la definición que más me atrae es la de Kilpatrick, y nos remontamos ya a 1921. Kilpatrick era colaborador de Dewey, que formuló bajo la orientación teórica de la teoría de la actividad de Dewey, propuestas pedagógicas formuladas como esta propuesta de trabajar por proyectos. Y él dice en este artículo, luego al final tengo la bibliografía, dice, utilizamos el término proyecto para referirnos a cada unidad de experiencia. A mí me parece esto interesante. Con sentido. Yo creo que esta primera idea aporta mucho más que las otras definiciones. Cada actividad en la cual el propósito dominante, o sea, hay propósitos y hay uno dominante, a manera de impulso intrínseco, por tanto hay que asumirlo por parte del sujeto que lleva a cabo el proyecto, establece la finalidad de la acción y guía su proceso. Es decir, el propósito es algo que no está al principio, o las actividades no son conjunto de actividades más o menos organizadas, sino que propósito, actividades, guía las actividades en el proceso, están guiadas por esta finalidad de la acción y proporciona su camino, su motivación interna. A mí me parece que tendríamos que recuperar esta definición y además recordarla a lo largo de la presentación que voy a desarrollar. El mismo Kilpatrick propone estas fases del proyecto que son pues obvias, ¿no? Pero a mí me interesaba ponerlo justamente para destacar cómo predomina por encima de todo el propósito que guía la planeación, la ejecución y luego el juicio que sería la evaluación del proceso y de los mismos planes que se están llevando a cabo. No añade gran cosa a lo que ya todos sabemos, pero conviene pues recordar. Una crítica teatral es un texto sobre literatura. Podríamos decir que es una función metaliteraria, la de un texto que se llame crítica teatral. Pero leyeron textos sobre literatura,
otras críticas teatrales, no de la obra que ellos iban a ver, porque claro, si no ya te quedas atrapado, ¿no? Pero cómo es, claro, tuvieron que analizar qué características tiene un texto que se llame, que tenga esta función crítica teatral. Leyeron enciclopedias, revistas especializadas, diarios de información general, pues para saber esto, la vida y obra del autor, quién era Josep María de Sagarra, etc. Textos producidos por la profesora, por supuesto, las explicaciones orales, pero la profesora también les daba guiones, esquemas, etc. Les proporcionó. Textos producidos por los alumnos. Vamos a considerar que su lectura era un texto producido por los alumnos, ¿no? Una interpretación del texto. Guiones de observación y análisis de la obra que ellos mismos por grupos hicieron, porque cada uno se ocupaba de observar un aspecto, ¿eh? Hubo una organización en que unos observaban pues el lenguaje, digamos, de la obra, la locución, de la actuación, el vestuario, etcétera, los distintos aspectos de la obra, y por tanto se prepararon cada uno un guión para cada pequeño grupo un guión para observar, porque luego en el aula se dividían y se repartían el que habían observado cosas distintas en un mismo grupo para elaborar la crítica conjuntamente. Guiones de observación, decía, resúmenes diversos, definición de conceptos clave, porque claro, había algunos que antes de empezar este trabajo confundían personaje y actor a estos niveles, digamos, de precisión de los términos utilizados. Claro, esta es una proyecto que podríamos considerarlo de hacer o producir en la terminología de Kilpatrick, pero fíjense bien que implica también en cierta forma un proyecto de disfrute, ¿no?, de la obra literaria, porque conociendo mejor cómo es una obra teatral, aprendiendo a fijarse en los aspectos escenográficos, de música, etc., también aprendían a disfrutar mejor de esta obra y luego la tenían que concretar en un texto que es el que aprendían formalmente, que era la crítica teatral. Este es un ejemplo, para que veamos un proyecto de hacer, pero todo lo que implica este proyecto de hacer. Pero fíjense bien que aquí hay una selección de contenidos. No todos los géneros implicados se enseñan, unos se usan y uno se enseña, o dos, digamos, una obra teatral como es y cómo se hace una crítica teatral. Y el otro proyecto que les quería poner como ejemplo es este, que de hecho parecerá muy distinto de los proyectos, y este es un típico proyecto de aprender. Esta es una profesora, me parece que era de quinto de primaria, quizá del ciclo medio de primaria, que bueno, quería que los alumnos pusieran más atención a todas las cuestiones ortográficas y darles instrumentos de reflexión sobre la ortografía. Y ella, en el artículo, que es este que cito aquí, se plantea dos cosas, que ella trabajará la ortografía a lo largo de todos los procesos, durante todo el curso de los procesos de producción textual, pero se propuso hacer un trabajo concentrado en el tiempo para que los alumnos adquirieran instrumentos de reflexión compartidos, y esto les sirviera para tener una cierta independencia ellos mismos a la hora de avanzar en el dominio de la ortografía. Y entonces lo que hizo fue dedicar 3 semanas a trabajar intensivamente la ortografía diariamente durante un tiempo considerable. Y entonces organizó a los estudiantes de manera que por grupos, individualmente, a través de fichas, de consultas, trabajaran cuestiones ortográficas y cada uno sobre las que tenía mayor dificultad, y compartían fichas, elaboraban materiales
para consulta. ¿Por qué? ¿En qué basaba la enseñanza sistemática? Primero, en la necesidad de aislar los problemas y tratarlos a través de actividades concretas. Por tanto, se alejaba tanto de la clase de ortografía, a ver, vamos a ver cómo, qué palabras se escriben con B alta, qué palabras se escriben con B baja, pero también del simple comentario al azar de los problemas que iban saliendo. Detección de los problemas, ver cómo los agrupamos y cómo, qué instrumentos tenemos para tratarlos y para crearnos unos marcos de referencia que podamos utilizar a lo largo del curso. Este es un proyecto que los alumnos compartieron con entusiasmo, por otro lado, porque los alumnos quieren aprender ortografía. Lo que no quieren es que se convierta en un problema que no saben cómo resolver y que les va, digamos, pesando a lo largo de toda su enseñanza. Pero este sería un típico proyecto para aprender. Tener en cuenta la interacción, paso, leo el segundo punto, necesidad de aislar los problemas, el primero, tener en cuenta la interacción entre los alumnos, trabajo por parejas o por grupos dentro del aula, fomentar el trabajo autónomo, una clase con estos alumnos trabajando ortografía era como una especie de taller, ¿no? Pues hacían una cosa, otros otra, otros consultaban, otros trabajaban en grupo, otro hacía sus... era un ambiente como de taller. Necesidad de verbalizar las propuestas, fomentar la reflexión consciente, necesidad de estimular y crear el interés de los alumnos. Bueno, la función del maestro, pues la de guiar, etcétera, voy un poco deprisa. Y estos son ejemplos de fichas que se hacían los alumnos. O individualmente, este sería, se han borrado algunas cosas, o individualmente, o a veces por grupos, dependía en general individualmente. Otro seguimiento de errores ortográficos que cometo, etc. Bueno, dos ejemplos de proyectos. Y ahora acabo con 10 puntos de reflexión. A ver si recogen más o menos algunas de las cosas que hemos dicho. Por supuesto, el punto de partida es que el objetivo principal de la enseñanza de la lengua en la educación obligatoria es el dominio de los usos verbales, lo que se ha dado en denominar competencias. Para ello, es necesario que los alumnos tengan ocasión de usar la lengua para llevar a cabo actividades de distinto tipo, lo cual implica el uso de géneros discursivos diversos. Y aquí se encuentra justamente la base del trabajo por proyectos. Los alumnos deben hacer cosas con la lengua, deben verse implicados en actividades que lleven a la práctica de géneros discursivos diversos. Y los géneros discursivos siempre es algo enraizado en contextos de vida, ¿no? Los géneros discursivos formales, orales y escritos raramente se aprenden de forma espontánea. Este es el gran problema, ¿no? Tenemos que enseñarlos. El problema, como veíamos, es cómo, ¿no? Se requiere enseñanza explícita de sus características y de los contextos donde se usan. Y este punto está muy relacionado con el siguiente. Los entornos culturales y sociales de donde provienen los alumnos originan importantes diferencias en el dominio de los géneros discursivos propios del lenguaje formal. Yo recuerdo aquí, permitan que les cuente una anécdota, en Latinoamérica, en México era en concreto, una profesora que, con la cual coincidimos me explicaba que ella trabajaba con grupos en escuelas indígenas, en entornos muy poco alfabetizados, y querían enseñar a los niños a redactar, hicieron una fiesta y les quisieron enseñar a redactar una invitación para entregar a otras personas, no sé si a las familiares o a quién. Y el rechazo de esta actividad fue terrible. No sabían ni cómo hacerlo ni querían hacerlo. Y con una actitud, digamos, de intentar comprender esto,
esta profesora investigó por qué, preguntó que por qué debía ocurrir esto. Y es que en aquella cultura una invitación siempre se hace cara a cara, oralmente y cara a cara. No se podía, perdón, que digo, en esta cultura una invitación se hacía siempre cara a cara, no se hacía a distancia. Nosotros recibimos una invitación y nos sentimos invitados, ¿no? Si te invito a la fiesta, ¿no?, por correo electrónico o con una tarjeta, nunca. Y por tanto, era imposible. El entorno cultural no lo permitía. Entonces buscaron, en colaboración con personas de aquella cultura, formas de redactar una invitación que se pudiera luego entregar en presencia, con un obsequio, con lo que fuera, para hacer este puente entre lo oral y lo escrito, ¿no? Pero esto, que es un caso, digamos, muy extremo, muy, muy evidente, lo tenemos en nuestros entornos. Los usos de la lengua son distintos entre culturas y, por tanto, la escuela debe estar atenta a no dar por obvias algunas cosas que son muy propias de las nuestras de culturas. Por tanto, hay que enseñar estos géneros discursivos, porque al mismo tiempo estos alumnos, que a lo mejor vienen de otros lugares del mundo en que se usa la lengua de formas muy distintas, necesitan aprender los usos del entorno en el cual van a vivir y por tanto necesitan aprenderlo, pero es necesario tener en cuenta esto. El aprendizaje, voy al punto siguiente, el aprendizaje de los usos verbales formales requiere una importante actividad reflexiva. Yo pongo el ejemplo de la actividad de revisión de los textos. Y aquí podríamos hablar, y si tuviéramos tiempo hablaríamos. Oye. Perdón. Siguiente punto. La reflexión sobre la lengua exige, decíamos, se requiere reflexión, ¿eh? Por ejemplo, sobre todo en la revisión, ¿eh?, de los textos. La reflexión sobre la lengua exige el dominio de instrumentos analíticos que permitan no solo detectar los problemas. Fácilmente los alumnos dicen, esto no me suena bien. Pero, ¿por qué no suena bien? ¿Qué problema hay? Pues que no concuerda o que el antecedente no queda claro. Pero todo esto requiere no solamente detectar el problema, diagnosticarlo y poderlo y tener alternativas. Bereiter y Scardamaglia decían que los alumnos no podían muchas veces arreglar los textos, no porque no entendieran que aquello no funcionaba, sino porque no tenían estructuras alternativas para resolver, estructuras lingüísticas alternativas para resolver un problema. Porque las cosas se dicen de una manera y ya está. Y a nosotros nos ocurre a veces, ¿no?, cuando hemos escrito algo, luego arreglarlo nos cuesta mucho porque tenemos que reconstruir, cuesta, y hay que tener recursos lingüísticos suficientes para hacerlo. Sexto punto, los proyectos de lectura y escritura aportan sentido a las actividades de leer y escribir y constituyen el marco en que los aprendizajes específicos pueden adquirir significatividad. Ya lo hemos comentado, ¿eh? Octavo, el conocimiento de las formas lingüístico-discursivas no emana del simple uso. Su aprendizaje requiere enseñanza específica que deberá relacionarla siempre con la función que tienen en los textos y en los discursos, lo decíamos. Las formas lingüísticas pueden y deben ser objeto de conocimiento y para que sean instrumento para la reflexión, deberán ser sistematizadas. Esto lo comentaba antes y esto es el tema que les decía de discusión y de debate. Pero tienen que estar ordenadas de alguna manera, ordenadas en forma de un sistema que sea muy elemental, ¿no? Los alumnos pueden interesarse por el trabajo activo sobre el lenguaje como objeto de conocimiento a través de proyectos para aprender lengua. El lenguaje en sí puede ser objeto de conocimiento, yo creo que puede haber proyectos de conocimiento específico de la lengua como puede haberlos de otras áreas del conocimiento.
y dos ideas a modo de síntesis, la necesidad de que las actividades tengan un propósito compartido por los estudiantes y que sea comprensible para ellos, la necesidad de que las acciones que se propone llevar a cabo se relacionen con este objetivo, con este propósito, es decir, que sean significativas en relación con él. Y bueno, pues muchas gracias por... Esta es la bibliografía, pero si acaso ya se la... os la dejo y se puede pues, compartir luego. Muchas gracias por su paciencia. Quizá antes de despedir a Ana Mams, podemos plantear 5 minutos, más o menos, no queda mucho más tiempo, de preguntas que seguro que tenemos en la cabeza muchas cuestiones para poder plantear. Pero bueno, de hecho tendría que haber muchas porque yo he planteado temas de debate, no de solución. Más que preguntas, lo que tendría que haber es debate. Sí. Yo siempre he intentado hacer... Es que no oigo bien. Que siempre he intentado hacer desde que conozco el tema de los proyectos, el tema del constructivismo, trabajar con los niños desde ese punto de vista, o sea, filosofía, ¿no? Entonces, me surge el problema de que, bueno, pues no todos estamos de acuerdo en el centro. Entonces, nos apoyamos en método, aunque trabajamos por proyectos, entre comillas, también necesitan algunos ese método, ¿no? De donde sacamos los cuentos, las canciones, algunas de otra actividad. Entonces, el año pasado, en el Consejo Escolar, los padres estaban como muy preocupados porque a ellos no les llegaban pues, qué contenidos se trabajaban en clase, pues el caso es que yo, allá por diciembre del año pasado, bueno, en el primer trimestre preparamos todos los contenidos que íbamos a trabajar, y en diciembre, cuando hicimos la reunión de grupo, o sea, de los padres, para explicarles un poco la evaluación de cómo va a ser el primer trimestre, pues yo les dije que me negaba rotundamente a hacer otra cosa de esas, ¿no? ¿Por qué motivo? Pues porque lo que yo programaba un día para cierto día, resulta que llegaba a clase y me salía totalmente diferente, ¿no? Llegas al corro, empiezan los tíos, que si patatini, que si patatán, que te da, que tal. Total, que si habías programado trabajar el cuento, estoy hablando de infantil, ¿eh? Entonces, querías trabajar el cuento, pues te salía que estabas hablando pues, de la pelea que había tenido fulanito con venganito. O de que por qué estaba triste una niña, porque resulta que en casa había pasado no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, yo le dije, me niego rotundamente a hacer esta historia. Lo que sí os voy a decir, que yo tengo muy clarito qué objetivos hay que trabajar. Entonces, los objetivos, cuando los digo, pero a mí no me hagáis hacer mogollón de horas pensando en qué contenidos, cómo los voy a poner, poner en euskera, poner en castellano, poner no sé qué, porque claro, a todo el mundo le tiene que llegar. Y bueno, pues me aplaudieron, ¿no? Quedamos en que no íbamos a hacerlo porque yo los contenidos que era mentira lo que se iba a poner. Entonces, este año se ha vuelto a traer las saladas porque, como el Consejo Escolar, los padres nos piden, pues otra vez. Entonces yo otra vez. Pues que no, que yo no estoy de acuerdo. Pero es que claro, tú sola, no vas a cambiar, lo que te pregunto, Digo, pues bueno, pues vamos a meter otro montón de horas, ¿no? Y quieres saber, o bueno, o una ayudita, para a ver cómo convenzo yo al resto de la gente. Para no meter otras 4 o 5 horas en el programa del trimestre. Bueno, la educación de los padres es siempre algo
más lento incluso que la educación de los hijos, ¿no? Porque los padres llegan a la escuela con sus presuposiciones, sus ideas y las proyectan y no sé. Yo creo que no te voy a ahorrar con ninguna solución pues la paciencia de formar a los padres. De todas formas, yo creo que, bueno, que tienes la razón, cuáles son los objetivos que tengo en infantil, porque esto también depende de los niveles, claro, en niveles un poco más altos es necesario, no para los padres, para los alumnos, que sepan lo que van a aprender, ¿no? En la línea que yo decía. Ahora, yo creo que también hay algunos contenidos que no, en aquella clase, aquella semana, aquel trimestre, tú estás intentando enseñar. Por ejemplo, seguramente que tú quieres que los alumnos oigan cuentos. Y claro, los cuentos tienen una estructura lingüística distinta de si oyen canciones o si se lee poesía. A lo mejor tú también quieres que aprendan a disfrutar con el lenguaje poético y las imágenes poéticas. O también tienes como objetivo, son objetivos y contenidos, ¿no?, que aprendan el ritmo del lenguaje y la rima, ¿no?, que aprendan. Estos son también contenidos en este sentido. Quiero decirte que, bueno, objetivos y contenidos van. Ahora, claro, lo que no se puede hacer es decir, esta semana vamos a trabajar el cuento y la semana que viene el lenguaje poético, porque la dinámica en una escuela infantil pues es la que hay. Perdona, yo te... Sí, bueno, de todas formas deciros que soy de Cuello, estaba, y entonces llevamos dos cursos trabajando la educación emocional. El año pasado comenzamos con la educación emocional para nosotros, con nosotros, el sobrenombre de interés, y este año estamos trabajando el tema emocional de cara a los niños y a los adultos. ¿Sí? Entonces, nos ha ido de maravilla. Y yo creo que antes de contenidos lingüísticos, matemáticos, científicos, no sé qué, en todos los centros, deberíamos ir a trabajar primero el tema emocional. Que cuando los niños están preparados emocionalmente, y los padres y los profesores son como esponjitas, ya sabemos, y aprenden todo, bueno, sin querer. Antes de despedir a Ana Caps, a mí me gustaría remarcar una de las muchas cosas que ha dicho, la de los alumnos en aprender cosas que necesitan en la escuela. Ahí está también la educación emocional, la de los padres, la de los alumnos. Se nos ha hecho cortísimo, Ana. Es que yo creo que estábamos como esponjas intentando absorber todas las cosas que nos has ido diciendo a lo largo de este tiempo. Agradecerte que hayas venido a estar con nosotros, porque prácticamente no sale. Tenerla hoy aquí es un lujazo, no sabéis de qué nivel. No sabes. ¿Qué pasa que ya los años? Bueno, orain ohartu batzu. Alde batetik, zera biamentu estoren, lehenengo eskuntza, bueno, aurrez, eta lehenengo eskuntza hemen geratuko da, eta bigarren eskuntzakoa beste aretoan egongo gara. Los de secundaria vamos a la otra sala y estarán aquí y familia primaria.